Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor, implorando para que cada uno de nosotros abramos el corazón a la gracia de Dios, para que se alejen los males que azotan a nuestra sociedad y a la humanidad entera. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y vida. A cada intención respondemos, Dios mío, un corazón santo y puro. Para que mi alma esté preparada para recibir su visita, Dios mío, un corazón santo y puro. Para que mis pensamientos y acciones estén de acuerdo a tus enseñanzas, crea en mí, Dios mío, un corazón santo y puro. Para que al verme los que están lejos de ti descubran que soy tu servidor, crea en mí, Dios mío, un corazón santo y puro. Para que sea entre los que me rodean fiel testigo de tu palabra, crea en mí, Dios mío, un corazón santo y puro. Rezamos el primer misterio, que es la anunciación del ángel a María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, digo, durante su vida terrena, siempre atenta a las necesidades de los demás. Hoy continúa en el cielo, velando por las necesidades de todos nosotros, sus hijos, para pedirle a su Hijo Jesucristo que nos ayude. A cada intención respondemos, ayúdanos a ser servidores de los demás. Cuando un hermano esté caído y necesita nuestra ayuda, a ser servidores de los demás. Cuando un hermano está triste y necesite nuestra alegría, ayúdanos a ser servidores. Cuando un hermano esté
solo y necesite nuestra compañía. Ayúdanos a ser seguidores de los demás. Cuando un hermano está desesperado y necesita nuestra esperanza. Ayúdanos a ser seguidores de los demás. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hecho hijos, nos ha hecho hermanos, nos ha hecho capaces de mirar su rostro y de contemplarlo en la oración y en el amor. Y
Oremos. Padre misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad para que al celebrar a la Madre Inmaculada de tu Hijo, su intercesión los libre de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Mi Espíritu en Dios, mi Salvador, se alegra mi Espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclamación del Santo Evangelio, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor.